video. En esta ocasión me encuentro con una suscriptora. Hola, saluda Gaviota, que estamos en directo, no digo en vivo. No olviden suscribirse, que es totalmente gratis, al igual que compartir, comentar y dejar todo en su cuenta like. Siga trayendo estos maravillosos capítulos del Blocky Dogs o PvP, uno contra uno. Y vamos a ver las reglas: poner el juego en survival de un solo tiempo y poner el juego en survival, y cada quien en los cofres agarrar un stack. Bueno, ya hemos agarrado un stack, que vendría siendo: yo tengo Lucky Block de sobra por si se me destruye uno en el camino, lecho de roca que vendría siendo la bedrock, y un pico que vendría en uno de los cofres. Vamos a ver qué es lo primero, las damas, qué es lo que le toca a Gaviota. No lo puedes romper. Bueno, entonces mata el bloque, Lucky Block. Perfecto, te tocó puras cosas del caño. Bueno, es desechable, sí que me tocó. Excelente. No sé que si tengo la mala suerte que me tocó una TNT a la primera. Y dicen que son random, son cosas del juego. Vamos a colocar el siguiente. Vamos, ya casi subir el próximo video. Espero que se vengan los saludos. Aquí que sigan ustedes comentando en los siguientes videos. Vamos a ver qué te toca. Ahorita pongo mi Blocky Block para que estemos al par y yo no me quede con la duda. ¿Qué me faltó? ¿Qué tocó? ¿Un palo o una flor? Perfecto. Un poco de experiencia también vamos a poner. Ya saben que de estos Blocky Block reemplazan a lo que vendría siendo el cerdo. Vamos a ver qué me tocó. Manzanas doradas. Esto me vendría bien para uno contra uno al final del video, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. Vamos, el siguiente vendría siendo también puras costas del caño. A mí que me tocó excelente, magia negra. Me ha matado de un solo toque. Me tengo que ahora que esperar a que se termine el efecto y ya volveré a con el siguiente Lucky Block. Solamente unos 4 segundos, no te desesperes. Perfecto, ya se acabó el encantamiento de la maldición. Ya son que son negativos y positivos, así que no sé cuál sería la próxima vez. A ver qué te toca a ti. Nada, también un poco de experiencia. ¿Qué más? También me tocó un palo y un poco de experiencia. A ver, vamos a ver el siguiente. Vendría siendo que te toca. Vamos, mátalo. Manzanas doradas. Eso también me tocó a mí. Hemos dado el par que me tocó a mí. Una flor. Excelente. Vamos a ver el siguiente Lucky Block, que es lo que te toca, compañera. Lo rompe aquí, le tocó una vaca. Excelente, una vaca inútil. A mí que me tocó un creeper. Al parecer ya me abrió el siguiente Lucky Block, ya no voy a tener tanto problema por romper, así es que no nos perdemos de nada. Nos tocó unas Ender Pearls. Vamos, rompe a ver qué te toca. También un creeper. Excelente, no sé si esto es de Yabu, es de Yabu. Me tocó lo mismo y también vamos, acércate, que no te pase nada, que es magia positiva. ¿Ves? El parecer te conviene porque te regenerará por unos 5 o 10 segundos dentro del área que te encuentras. Vamos a ver que me toca en este Lucky Block. Perfecto, otra flor. Ya vamos a mitad del camino. No olviden dejar su comentario, compartir si les gusta o que siga trayendo este tipo de contenido. Voy a seguir trayendo más al canal, más contenido, más de tipo de este contenido seguido. Vamos a terminar de hacer este puente que por alguna razón el mapa está de esta forma. Vamos, rompe el siguiente Lucky Block. ¿Qué te tocó? Oh, te ha tocado una espada encantada. No me digas tu encantamiento, porque si no el video es más largo, ¿no es cierto? Bueno, aquí me tocó aquí un pusilánime chetado, así es que se fue a la víbora de la mar. Vamos a seguir aquí continuando el puentecillo para seguir continuando. Ah, sí, la única forma de romper la bedrock es en creativo. Y vamos a seguir continuando. Había otra forma de pero era un bug que no sé si llegaron a aprovechar. Bueno, era con nieve. Poner alrededor de los 4 nieve y se rompería la bedrock. ¿Qué te toca? Vamos, rompelo. Acércate más. Perfecto. No, ver qué me toca a mí. Nada. Ya se podría que ahora sí ya estamos al par. Pero la magia negra también te ha tocado a ti para que nos estuviéramos al parejo. ¿Qué te toca?
rompe ese look block. Ah, te tocó un pico chetado. Bueno, a ver, sobre si me tocó un arma ya posiblemente buena, perfecto. Ya me ha tocado una espada de oro. Vamos a ver qué toca el siguiente. Vendré siendo una armadura. Excelente. No me toca armadura. Hola, tú. Es el aldeano inútil. Jorge, el aldeano inútil. Pero no das nada. No das ningún tipo de tradeo. Entonces, vete de aquí, aldeano. Bueno, ya se va a asesinar, ya que no quiere estar aquí dentro del juego. A saber qué te toca. Prácticamente un palo, una flor, experiencia. A mí que me tocó. Excelente, nada. Bueno, esto vendría siendo todo por el video. Sigan esperando más Lucky Vlog o Skywars, Bedwars, lo que próximamente. Nos vemos en la siguiente emisión. Dejar su like, su comentario y bye, crafters. That's it, friend.